Bueno, y vamos a hablar con el economista y abogado, además docente universitario, columnista también, Guillermo Flores, bastante joven, pero bastante también joven, te he dicho joven. Guillermo, ¿eres tan joven o no? No, tengo 35. Está muy bien, está muy bien. Ya estás vivido. Bueno, Guillermo está acá porque él es un investigador en materia de teoría de juegos. Aplicados a la política, ¿cierto, Guillermo? Sí, a políticas públicas. Sí, a política pública. Entonces, él ha escrito una columna hace unos días para ver una propuesta de cómo deberían ser las elecciones, los procesos electorales en una democracia, cómo fortalecer la democracia, cómo debería ser una reforma política. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos en qué consiste esta propuesta, este paper que has escrito. ¿Es un paper o es solo una columna? Estamos escribiendo un paper, pero en realidad esto fue una columna para el comercio que escribimos con el profesor Stephen Brams de la Universidad de Nueva York. Él es el creador de la teoría, en realidad, de approval voting, que es el sistema que estamos proponiendo para cambiarlo por el sistema actual de votación. O sea, el sistema de votación que tenemos ahorita es muy malo, porque de hecho lo que genera son varios efectos negativos. Un efecto negativo que genera es la falta de gobernabilidad. Otro efecto que genera es la... polariza mucho a la población durante elecciones. El sistema que tenemos es que tenemos que elegir un candidato. ¿Y qué hacemos acá? Elegimos el menos malo. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta votar por... imagínate, por... el APRA y por el PPC, ¿no? O sea, me cae bien Lourdes Flores, me cae bien pues Mauricio Mulder. Entonces yo quiero votar por los dos. Nuestro sistema solo nos obliga, claro, a votar por uno. Eso tiene ¿Cuál es la propuesta que ustedes están queriendo hacer? Ahí detrás un razonamiento matemático, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres ir a una heladería y te quieres comprar un helado de fresa ese día, si no hay fresa no es como que destruyes el local y te largas, ¿no? Sino que dices, bueno, si no hay fresa habrá de chocolate, y si no hay de chocolate, ni de fresa ni chocolate, querrás el de vainilla y así. Eso en matemáticas se llama preferencias ordinales. Entonces, toda la gente cuando toma una decisión, la toma en base a preferencias ordinales. Eso se aplica para cualquier decisión, incluyendo si vas a comprarte un helado o vas a votar. No es como que tú tengas un único candidato en tu mente, sino que la mayoría de gente tiene un ordenamiento de esos candidatos. Entonces, la idea es que normalmente en los sistemas políticos como el nuestro, tú tienes dos vueltas, una primera vuelta en que te dejan votar solo por uno. ¿Y qué va a pasar? Cuando solo puedes votar por uno, tú digamos que tienes un candidato que es tu favorito. Pero te das cuenta que tu candidato favorito no va a pasar, porque te das cuenta que hay muy poca probabilidad de que él pase segunda vuelta. Entonces, lo que vas a hacer es decir, bueno, no voy a votar por mi favorito, sino que voy a terminar votando por otro que tenga más opción, y eso le llamamos un voto estratégico. Correcto. Entonces, al final... Y la gente no le gusta el voto perdido. Claro. ¿No? Estás en la cola y dices, ¿quién está ganando? Ya voto por el que está ganando, claro. Pues nadie quiere votar. Dice, no, pues yo quiero votar por el FREPAP, no, pero va a perder, siempre saca 1%, no voy a votar por un partido más, claro, tradicional. Eso tiene un efecto político negativo, porque finalmente los dos que pasan son los dos posiciones más extremas de izquierda y de derecha. Lo de PPK y lo de Keiko es una anécdota, pero también se puede explicar con matemáticas, pero ahorita no voy a entrar en eso, porque sería muy complicado. Pero normalmente siempre van a entrar los candidatos más extremistas en derecha y izquierda. ¿Y por qué pasa eso? Porque la campaña, al ponerte en la situación de tener que elegir solo a uno, tú vas a elegir aquel que tiene más posibilidad de pasar a segunda vuelta, y ese que tiene más posibilidad de pasar a segunda vuelta siempre va a ser el que se diferencie más, y el que se diferencie más va a ser aquel que tenga posiciones más extremas. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan estas dos personas que son más extremas, pero ellos dicen, uno piensa, tienen 30% de apoyo, pasó uno, y otro con 20, digamos. Pero no es verdad que tengan ni 30 ni 20, porque la mayoría de ellos obtuvo votos, en realidad, que no son de la gente que quería de verdad votar por ellos, sino son un montón de votos estratégicos que votaron por ellos como mal menor por un lado y por el otro. Entonces, eso va a terminar dando que cuando gane, el cualquiera de los dos que sea que gane, no va por gobernar bien, porque no tiene apoyo político, porque ha pasado en realidad no por votos de gente que confíe en él, sino por gente que votó por el mal menor, ¿no? Ok, entonces la propuesta que se llama votación plural significa que yo puedo elegir todos los candidatos que quieras, votación, yo podría... Votación plural es el sistema actual. Ah, correcto. ¿Cómo se llama el sistema? El que proponemos se llama approval voting. Ya, ok. Entonces, o sistema de aprobación. El sistema de aprobación.
Yo, si hay 10 candidatos, yo podría votar por los 10 candidatos. Puedes marcar todos los que tú quieras. Y eso te ayuda a ti. ¿Por qué? Porque la idea es que el sistema de votación actual no te deja reflejar tu función de utilidad. No te deja presentar todas tus preferencias ordinales. Ya. Solo te deja marcar uno. Entonces te obliga a marcar el menos peor, ¿no? O el mal menor. En cambio, si tú puedes marcar todos los que tú quieras, tú puedes reflejar toda tu preferencia ordinal ahí. Te gusta el más extremo, luego el que está al medio y así. Ahora, lo que tú indicas es que si cambiamos ese sistema de votación, primero, ¿sería en una vuelta o en dos vueltas? La Constitución nuestra requiere que haya dos vueltas. Y podría ser su sistema de aprobación con dos vueltas, pero funciona mucho mejor y, o sea, genera... genera una gobernabilidad muy, muy sin fricción si lo hace solo en una vuelta. Pero eso requeriría un cambio constitucional, entonces es mejor hacerlo con dos. Correcto. Pasando al otro punto. Queremos, aprobamos el voto, el voto múltiple, por así decirlo. Puedo votar por varios candidatos. Eso llevaría a que ya no es necesaria un discurso radical. No. Más bien te elimina el voto radical. Sí, porque lo que hace es que tú te tienes, para poder ganar en un sistema de voto plural, de sistema de aprobación, tú tienes que más bien poner tus posiciones más hacia el centro. Entonces, lo que va, tampoco muy al centro, lo que genera ese sistema normalmente es que la gente se termina, los candidatos se terminan moderando hacia el centro izquierdo o centro derecho. Entonces, finalmente, tú tienes candidatos a los que les va a ser más fácil gobernar. Además, que la gente que votó por ellos, o sea, votó por ellos porque de verdad eran parte de su preferencia ordinal. Entonces, o sea, la gente, en el sistema actual, la gente gana, no sé, digamos, gana a PPK, ¿no? Y luego la gente dice, bueno, yo voté por él, pero yo no quería. Pero en un sistema como este, tú ya no puedes decir eso. Ahora, para un sistema como el nuestro, donde la democracia, donde los partidos están muy atomizados, donde hay 12 bancadas, donde de repente van a haber 20 candidatos, es un sistema, creo que se acomodaría más en Estados Unidos, donde un sistema bipartidista de repente... No es necesario, ahí sí vota por uno. Claro. Pero en un sistema como el peruano, donde vas a tener tus 25 candidatos, vas a tener tu sábana electoral, sí convendría. Sí, además, lo que va a generar un sistema así es que la mayoría de partidos empiecen a tener posiciones más hacia el centro, con lo cual se van a hacer más moderados y la gente va a poder, o sea, sentirse más representada en ellos. En cambio, ahorita con un sistema que tú tienes, como dices, 12 partidos, no 12 bancadas, y tienes más partidos lanzándose, y todos se tienen que diferenciar y extremizar en su discurso, eso lo que va a generar, o lo que genera en ese sistema, es que cuando ya acaban las elecciones y ya tienes un gobierno, tienes gana una persona, pero sin embargo sigues teniendo los mismos 12 grupos partidos, porque el sistema actual te obliga a extremizarte, esos grupos que votaron por ellos no van a dejar de tener esas posiciones extremas luego de acabar la elección. O sea, ayuda también el sistema approval voting a unificar el país. Ahora, Guillermo, los críticos te podrían decir que este sistema liquida las ideologías porque al final se van a moderar los discursos, por lo tanto, las ideologías quedarían un poco de lado. No es verdad, porque en los hechos es que en la realidad, como te digo, o sea, la gente ya tiene preferencias ordinales. Sí. O sea, la gente no solo tiene un candidato en su mente que es el más extremo. De hecho, la mayoría de gente que vota por el candidato más extremo que pasa segunda vuelta no vota por él porque verdaderamente quiera votar por él. Él quería votar por otro que era más moderado, pero siente que no va a pasar y termina votando por este otro más extremo. Entonces, en los hechos, no es que va a eliminar las ideologías, sino que va a mostrar mejor las ideologías y las preferencias de la gente. Correcto. ¿Y cómo ves la madurez? Ok, la democracia... que hemos visto que es un sistema, también debe ir en evolución, ¿no? Uh-huh. Y hemos visto también que este sistema efectivamente ha llevado de extremo a extremo. O sea, mira cómo lo que pasó en Ecuador, lo que pasa en Chile, en Chile más o menos se moderan un poco, pero mira lo que pasó en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Argentina, ¿no? De Cristina Fernández a Mauricio Macri. De Mauricio Macri ahora aparece de nuevo a Cristina Fernández. Y son posiciones diferentes y el radicalismo te trae también traba en la gestión del Estado, ¿no? Claro. Entonces la idea es, o sea, hacer un país más gobernable. Y es más porque, o sea, la gente, o sea, lo que va a mostrar un sistema approval voting es que verdaderamente la gente, si tú ves las preferencias ordinales verdaderamente de la gente, te darías cuenta que la mayoría del país está de acuerdo con personas de centro izquierdo o centro derecha. No están de acuerdo con los dos extremos la mayoría. El problema es que el sistema fuerza que se elijan esos dos extremos, a pesar que no son quienes tienen más aprobación de la población. Entonces, pero el tema es,
¿Cómo tú solucionas eso? Cambiando el sistema de votación. El sistema de votación que tenemos nosotros es muy malo y fuerza eso. Nosotros sentimos que no hay gobernabilidad y le echamos la culpa al votante, le echamos la culpa al partido político, correcto, pero no podemos pensar que probablemente el sistema de elección que tenemos es el que está generando eso. Correcto. Para terminar, a ti lo que más te gustaría es de repente un sistema de una sola vuelta, ¿correcto? El sistema de approval voting funciona con dos o con una, pero funciona de manera sin fricción cuando solo es una. Claro, lo que pasa es que esa segunda vuelta es la que genera el enfrentamiento entre los candidatos. Aunque es una campaña más pacífica, ¿no? Claro, aunque con approval voting aún va a haber fricción porque pasarían dos, pero los dos van a estar tan al centro que va a ser, o sea, la fricción va a ser mucho menor. Entonces, aún con segunda vuelta, funciona mucho mejor que el sistema actual. Pero si solo hay una sola vuelta, funciona perfecto y no hay fricción. Ahora, ¿hay algún modelo, algún sistema que ha tomado este sistema de votación para, está, para sus...? Me parece que ahorita se está aplicando en Fargo, North Dakota, en Estados Unidos. Se está pasando una norma para poder implementarlo en San Luis, Missouri. Stephen Brams, que es la persona con la que escribí el artículo, el profesor de NYU, que fue el que creó el tema y o sea, es un economista, un game theorist muy conocido, él está pidiendo que se aplique ahora en las primarias de los demócratas, pero como ves, se está polarizando mucho las primarias demócratas y eso va a debilitar el partido. Entonces, si tuvieras un cierre de approval voting para elegir al candidato, sería más llevadero y tendrías un candidato más sólido, ¿no? Se usa mucho para asociaciones, por ejemplo, eso es interesante porque la gente que tiene mayor educación, como las asociaciones de matemáticos, las asociaciones de economistas, las asociaciones de political scientists en Estados Unidos, usan ese sistema para elegir a su presidente. De hecho, con ese sistema también se eligen papas, se elige al secretario general de la ONU. Todas esas instituciones que tienen, en teoría, gente más instruida, claro, o más conocida, más empoderado, claro. Y por eso que cuando se elige el papa, el que entra papa no sale papa, ¿no? Claro. Porque tienen que llegar a consensos claro, para poder llegar a esta solución. Y al final también es como salen las leyes, ¿no? Porque tienen que llegar a consensos entre bancadas para sacar una ley y por eso se legitiman un poco más. Uh-huh. Bueno, interesante la propuesta de el profesor Brams y de Guillermo Flores. La tomamos, Guillermo. ¿Ya? Y, gracias. Y a ver, porque yo creo que lo importante es el debate, en esta primera etapa. Y esa es la idea, me imagino, de presentar esta columna y luego presentar un paper. Someterlo al debate público y que, así como dice el presidente Vizcarra, si el pueblo lo pide, y si el pueblo lo pide, de repente que esta sea nuestro sistema de votación. Si me permites, una última aseveración. O sea, piensen si no desearían poder ir a las urnas y no tener que ir pensando: tengo que enfrentarme nuevamente al dilema de tener que votar por el mal menor, e ir todo desmotivado, no pensando qué va a pasar, sabiendo que vas a poder votar por quien verdaderamente tú quieres y por también otro voto estratégico, por todos los que tú quieras. Va a eliminar la sensación de desmotivación y te va a hacer sentir más representado a la hora de votar. O sea, pensemos en que con ese sistema podemos cambiar de un sistema actual que genera desmotivación y falta de pasión al votar, y cambiar ese sistema por un sistema que va a permitirte deshacerte de la opción que tenemos ahorita de tener que votar por el mal menor únicamente, ¿no? Correcto, Guillermo. Muchísimas gracias. Más, Guillermo es parte de muchos jóvenes de su generación que han tenido la oportunidad de formarse en el exterior, de regresar al Perú, de traer este conocimiento y de poder ejecutarlo. Yo creo que es el momento. Esa es la gran oportunidad que tuvo tu generación, Guillermo, y creo que es el momento de que haya una renovación también en la política, no solo de caras, sino también de ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siempre, esta es tu casa para poder exponer todos los puntos para el debate.